de guardia con la seguridad. Es río Sena, el cruce con río Hondo. Al puesto de la en términos que se encuentra en Miravalle, sin embargo, cuando intenta pasarle una disculpa, tenemos problemas con el audio. Repito la información, nos encontramos sobre el cruce del río Sena y el río Hondo en la colonia de Gimnasia, pero que jugar una mujer fue atacada en dos ocasiones con disparos de arma de fuego. Sobre el cruce que les mencionaba, se localizan al menos 6 casquillos percutidos de bajo calibre. La mujer, tras el ataque, fue trasladada personas al hospital, a la clínica 92 del IMSS, que se encuentra en Miravalle, en donde pierde la vida en cubículo de choque mientras intentaban salvarle la vida. Es una mujer de una edad aproximada de los 35 años, pero hasta esta información preliminar estamos aquí al pie del acordonamiento a la espera de que autoridades nos brinden información sobre este feminicidio. Decían que es el noveno feminicidio que ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, estaremos detallando toda la información en breves momentos a través de las redes sociales de Tráfico CTMG y Guardia Nocturno. Repito, nuestro ministro. Una disculpa, tenemos problemas con el audio. Espero me estén escuchando ahora mejor. Río Sena y Río Hondo, Colonia El Vergel, municipio de Tlaquepaque. Una mujer de una edad aproximada a los 30 a 35 años muere en sala de urgencias luego de que fue atacada en este lugar. En la escena se localizan al menos 6 casquillos percutidos, los cuales ya son fijados como indicios y están siendo integrados en la carpeta de investigación. Estaremos a la espera de que autoridades nos brinden la información oficial de lo que ha ocurrido en este lugar. No tenemos información sobre los causantes y tampoco tenemos la edad exacta. Sin embargo, trasciende que es una mujer de entre los 30 a 35 años. De antemano, una disculpa por los problemas técnicos del audio. Es una transmisión en vivo, son cosas que ocurren. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos con la mejor disponibilidad para que usted esté bien informado de lo que acontece en materia de inseguridad de noche y madrugada. Antes de despedirme, repito la información. Una mujer fue atacada a balazos sobre la calle, sobre el cruce de las calles Río Sena y Río Hondo, en la colonia El Vergel, municipio de San Pedro Tlaquepaque. De aquí es trasladada por sus propios medios a un hospital, a la clínica 92, que se encuentra en Miravalle, en donde pierde la vida cuando los profesionales de la salud intentaban salvarle la vida en cubículo de choque. Es una mujer de una edad aproximada a los 30 a 35 años y no hay información de los causantes. Agradezco el favor de su atención. Continúe pendiente. Muy buenas noches.